Buenas gente, aquí estamos en cómo construir una buena casa. Por fin traigo Minecraft, ya sé que me pedís mucho, pero bueno, ya como siempre digo, en relación a los likes que tenemos en el vídeo, yo lo traigo. Si veo muchos likes o que llega ya a muchos likes, pues yo veo que os gusta, aunque ya sé que hay algún comentario que otro, venga, sube Minecraft, pero bueno, la forma de mostrarlo es con likes, ¿vale? Por eso os pido que por favor deis a like. Bueno, lo segundo, vamos a empezar ya los carteles. No tengo mucho tiempo, va a ser cortito este vídeo. Mañana me voy de viaje, con lo que voy a hacer vídeos cortitos. Vale, teniendo aquí la página donde comentasteis la anterior vez, esta vez en el cartel, voy a poner a. Ta, 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 ta. A ver, suscriptor número 10. Ahí. A David Sepúlveda. Vale. Ay, perfecto. Además es un suscriptor que, bueno, ya lleva tiempo en mi canal, ya le he visto muchos comentarios. Aunque no os lo creáis, la gente que comenta mucho y así, o sea, os reconocemos enseguida, yo por lo menos, la gente que habláis. Espera, uy, time set 0. Ahí, perfecto. Y bueno, él es uno de ellos, ¿no? En Facebook también me comparte cosas, tal. Bueno, al final es amistad. Y a ver, Sergio, para las. Calabazas tienes que dejar un espacio y la sandía igual. Vale, este consejo me habéis dado muchos. Él es de los primeros que me dio. También me dio Jesús Manuel Duarte. Lo que pasa que ya está ahí en los carteles, con lo que no le he puesto a él, ¿vale? No, no os lo toméis nada personal. Mira, ¿estos qué eran? Ya ni me acuerdo, semillas de sandía. Ah, vale. Ahora entiendo por qué me dijiste. No me acordaba que había plantado. Vale, a ver, esto es de calabaza. Entonces, bien, tengo que dejar un hueco entre semilla y semilla. Si no, se aplastan. Con lo que este de aquí, fuera. Y este de aquí. Gracias por todos los consejos que me habéis dado. Voy a ir mencionando, ahora que tengo dos pantallas, puedo tener las dos visibles. A ver. Artie, 78. El cacao se planta no en los árboles, sino en la madera de los árboles. Ah, sí, es verdad. El cacao en la madera de los árboles. Voy a hacer una pequeña prueba, ¿vale? Para ir aprendiendo, porque es que no tengo ni idea de cómo se hacen estas cosas. Entonces, cogemos un árbol. Joder, ahora empieza. A ver, weather, clear. Ya está, ¿no? Sí. Vale, vamos a coger un tronco de estos. Y vamos a plantar un poco cacao, para ir aprendiendo un poco. Cacao. Cogemos cacao. Y entonces se supone. Uy. Se pone aquí, ¿no? Eso es lo que he entendido yo. Se planta no en los árboles, sino en la madera de los árboles de la jungla. Y entre semilla y semilla de sandía tiene que haber. Ah, sí, eso es lo mismo de la sandía. Os agradezco que me habéis da habéis ah, hayáis dado tantos consejos, porque no tengo ni idea de esto. Y aquí no sé por qué no hacen en la madera, sino en la madera de los árboles de la jungla. Así, ¿no? No sé, si me podéis aclarar eso antes de andar ahí a vueltas, ¿vale? A ver, más cosillas que quiero ir aprendiendo, aunque sea corto este capítulo. A ver. Sergio, me voy a pagar cosas, tienes que estar. Ah, sí, eso ya también sabía. Vale. Pues vamos a hacer esto. No sé si la sandía. Ah, espera, tengo. Ah, por cierto. Otro comentario, yo voy leyendo los comentarios. De paso, a ver, uy. Ah, que no está creciendo, vale. Perfecto. Este capítulo es un poco como reorganización, ¿vale? De la casa, aprender un poquito a plantar las cosas. Voy a venir aquí y voy a plantar en un momentito. A ver, vamos a. No, espera. ¿Dónde están las herramientas? Aquí. Cogemos esto. ¡Ostras! Ah, vale, así. Podemos hacer así. Perfecto, cogemos. Ahí. Y aquí echamos agua. Agua, agua, agua. Agua. Venga. Echamos agua. Y ahora vamos a dejar semillas, por ejemplo. De esto. Uy, se me ha hecho la tierra otra vez. Ahí. Vale, aquí ya tiene sitio de sobra, con lo que tiene que crecer bien. Luego otro comentario que me gustó bastante, que no sé dónde está ahora mismo. Ah, Artie, por cierto, un comentario que no sé cómo leche se hace, pero la idea es buenísima.
Haz luces fuera de la casa que se enciendan solo de noche, invirtiendo la señal que emite un panel de luz diurna. Coño, ¿qué es eso? ¿En Minecraft existe eso? Es que no tengo ni idea. Es tarea súper chulo. Y había otra cosa que era para que creciesen esto enseguida. Hueso de algo era, me parece. Hueso. A ver. Polvo de hueso puede ser. A ver. Sí, señor. Joder. Vale, entonces. Esto es. Ah, pero son semillas esto. ¿Siguen siendo semillas esto? A ver. Ah, sí. Joder, hasta esto crece, tío. Vale. Entonces. Estos siguen siendo semillas. Ah, vale. Vale. Que tiene que haber un espacio entre ellos. Joder. Qué cagada. Vale. Espera, estos vamos a dejar. Es que quiero entenderlo primero del todo. Entonces. Esto todavía no ha crecido, o sea, está en fase de crecimiento todavía, ¿no? A ver. Vamos a ver dónde está el comentario. Haz un búnker de hierro debajo de la casa, eso ya tengo pensado, tranquilos. Vale, aquí está el comentario de Jesús Manuel Duarte Aristiguieta. Vale. Pues me decía, sin más, eso, que le diese polvo de hueso y crecían las semillas. Pero supongo que todavía tienen que crecer más, ¿no? O esto es la planta que queremos. ¿Qué semillas son estas? Ah, semillas. Bien, espera. Sandía. A ver. Semillas de sandía. Vamos a coger semillas de sandía, que es la que teníamos duda. Y así ya nos aclaramos. A ver. Ponemos ahí la semilla. Ajá. Pero eso no es la sandía, ¿no? O sea, tiene que crecer un poco más, ¿no? Digo yo. No sé. Ni idea. Vamos a dejarlo ahí porque es que no tengo ni idea. Vale. Otro tema un poquito importante. A ver. Vamos a ir aquí a nuestro almacén. ¡Ey! ¡Salta! Ahí. Vale. Y aquí tenemos que tener animales. Entonces vamos a empezar a poblar un poco nuestro. Abajo haremos nuestro. Joder. Ahora ya no me sale la palabra. Nuestra granja o bueno, para poner alimentos y así, aunque tengamos ahí arriba, este almacén es como privado, por si no tenemos, no podemos ir afuera o lo que sea, ya sabes, me hago mis películas yo enseguida. A ver, animales, caballos. Generar caballo. Vamos a generar caballos. Toma. Venga, un par de caballitos. Esto es como el arca de Noé. Vamos a poner un par de cada. A ver, generar. ¿Qué tenemos aquí? No, creeper no. Esqueleto tampoco. Araña tampoco. Zombie, slime, ghast. Nada, genera Enderman, araña nueva. Champiñaca, chaval. Vamos a poner champiñacas. Champiñaca, chaval. A ver. Aldeano. Vamos a poner a un aldeano aquí. ¡No! Champiñaca no, yo quiero aldeano. ¿Dónde está el aldeano? ¡Joder! Generar. A ver, tenemos aquí el aldeano. Vamos a ponerle ahí al fondo. Ahí, ahí, mira, como animales. A ver. Generar. No. A ver, ¿qué más tenemos? Mira, tenemos vaquita. Vamos a generar un par de vaquitas. ¿Qué más? Generar. Champiñaca, lobo, no. Calamar, pollo. Buah, pollo sí, tío. Los pollos son la leche. Pollos al poder. ¡Wow! A ver. Espera, caballo, aldeano, ocelote. Ocelotes son esos tigres pequeñitos, ¿no? Me parece, si no me equivoco. ¡Ostras! Ha parido enseguida. ¡Joder! Ahora, ahí. Mira qué bonitos. ¡Ay! Weather. Clear. La leche. Son hiperactivos. Generar. Y a ver, vamos a ver. Caballo, ocelote, champiñaca, lobo. Calamar, lepisma, blaze, murciélago, bruja, cerdo, oveja. Vale.
Nos faltan la oveja y el cerdo. Vale, ¿y cuántos tenemos? Joder, y dos. Buah, esto sale, pero... Tres ovejitas y tres cerditos. No, cuatro cerditos. Ahí. Igual una vaquita más, ¿eh? Ahí. Una champiñaca más. Perfecto. ¡Olé! Esto sí que es... Bien, bien, bien. Me gusta, es que me gusta, ¿eh? Inspira confianza esto. A ver. ¿Qué más? Vamos a ver. Voy a ver cuánto tiempo llevo aquí. Vale. Pues lo voy a dejar aquí. Ya sé que ha sido un capítulo muy cortito, pero bueno, aunque sea, hemos hecho esto. Que no está nada mal. Hemos visto cómo funcionan las semillas un poquito. Comentarme un poco más las semillas para que me vaya enterando, porque es de las pocas veces que he hecho algo con semillas. Esto ya es una sandía, es que no sé, tengo dudas. Vale, pues nada, espero que os haya gustado este capítulo. Ya sabéis, votad para el siguiente. Bueno, no sé si contestaré, podré contestar, porque ya estoy un par de días ahí fuera, estoy de vacaciones, con lo que, bueno, si no contesto, tranquilos, os contestaré a la vuelta. Y nada, dar like, comentar sobre estas cosillas, así para que me vaya enterando, por favor. Y nos vemos al siguiente. Adiós.